Hoy cultivaremos una práctica profunda y poderosa. La diosa Skandamata es el avatar de esta quinta noche de Navratri. Ella es la defensora del Dharma y la destructora de los enemigos de los Devas. Te doy la bienvenida a Escuela Natur. Estamos en el ecuador de Navratri, y no es casualidad que esta diosa encarne a la valentía y la fuerza. Ella representa el origen del Jnana, conocimiento, y el Kriya, el principio de la acción o la actividad. Ella acuna en sus brazos al dios Skanda, conocido también como Kartikeya, la deidad guerrera divina asociada con Marte. Al honrarlo sinceramente y de manera pura, se puede contrarrestar los efectos adversos de Marte, aprovechando sus dones de coraje y fortaleza. Tanto los Devas, dioses, como los Asuras, demonios, le ofrecen su devoción con pureza y asombro. Está más allá de todas las dudas e imperfecciones, meditada por quienes buscan la liberación. Cierra los ojos y visualiza a la diosa Skandamata en todo su esplendor, sosteniendo a su hijo Skanda en sus brazos. Imagina que estás en la cima de una montaña alta y majestuosa que representa la valentía y la fuerza. Siente la firmeza de la montaña bajo tus pies y visualiza cómo te rodea un aura dorada de valentía. Ahora visualiza al señor Skanda, el guerrero divino, de pie frente a ti, en la cima de la montaña. Imagina que estás recibiendo su coraje y fuerza directamente de él, a través de su mirada y su presencia. Thank you.
Visualiza cómo te estás transformando con la energía de este guerrero valiente, lleno de coraje y determinación. Siente cómo la energía de Marte fluye a través de ti, fortaleciendo tu espíritu y tu determinación. Visualiza los desafíos que enfrentas en tu vida y cómo los abordas con valentía y fuerza. Imagina que superas cada obstáculo con determinación y confianza. Oh Skanda, guerrero divino, guíame con tu valentía y sabiduría en mi camino espiritual. Dame fuerza, dame valor. Guíame para encontrar la fortaleza interior y ser valiente en este camino. Hecho está. Con esta fuerza renovada en tu interior, ahora pídele a la diosa Skandamata que te bendiga con su valentía y fuerza continua en tu vida. Ella es como la luz de 10.000 soles. Es prosperidad, liberación y moksha, liberación espiritual. Diosa Skandamata, madre de la valentía, bendíceme con tu fuerza y coraje en mi búsqueda espiritual. Tú eres luz, tú eres el conocimiento,
Permite que vea el camino con sabiduría y tenga la valentía para tomar acción. Que tu luz dorada me ilumine en cada paso. Skandamata, tú que estás sentada en un león como tu vehículo, purificas con la esencia de la verdad y llevas el hilo sagrado de los Vedas. Nos bendices con la rectitud y concedes anhelos como un árbol de los deseos. Deseo que tu valentía esté conmigo. Hecho está. Ahora permite que la luz dorada de Skandamata se expanda en tu estancia, bañe tu presencia e irradie dentro de tu corazón, llenándolo de fortaleza interior. Que con cada nota del sitar que suena, tu esencia se torne cada vez más valiente y fortalecida. Thank you.
agradece la presencia de Skandamata, quien disipa la oscuridad de la ignorancia con su luz, y agradécete a ti por dedicarte estos minutos para cultivar la virtud de la valentía en esta noche de Chaitra Navratri. Namaste. Para más contenido como este, accede a escuelanatur.com y entra en el grupo de Telegram, donde recibirás informaciones sobre Ayurveda y otras sabidurías ancestrales. Te esperamos. Hari Om.